Hola, buenos días. Feliz martes, cinco de mayo, aniversario de la batalla de Puebla, la batalla definitiva para defender la soberanía mexicana ante la abierta y clara intentona de los conservadores del siglo XIX, de 1867 y tantos, para derrocar a la República de Benito Juárez e imponer un imperio, un imperio de ultramar, austrohúngaro, financiado y apoyado por las tropas francesas. Esa batalla del 5 de mayo hoy se celebra y tiene unas connotaciones importantísimas, sobre todo en este contexto, en esta situación, el, la batalla siempre entre conservadores y liberales, o entre clasistas y no clasistas en México, entre quienes creen que nosotros debemos ser un apéndice o una colonia y quienes creemos que debemos defender nuestra soberanía, está presente hasta el día de hoy. Y bueno, esta reflexión sirva para mandarle saludos a todas y a todos quienes nos están escuchando, a Juanis Echeverría desde Tecate, Baja California, Alejandra González, a Jesús Beltrán, desde Ojo de Agua, Tecamac, a Paul Pellón, muchas gracias, a Adrián Ortiz, eh, Pérez, eh, gracias que estás eh, aquí de la transmisión, Ramírez Roque, también muchas gracias. A Rudy desde Puebla, a Carmencita Mega, a Francisco Hernández Lezama desde Anaheim, California. Irene Arriaga, muchas gracias. Saludos y bendiciones también para ti. Ana Cecilia López, que nos está viendo desde Mexicali, nuestra frontera más al norte del país. Tere Chávez desde el Estado de México. A Miguel Hernández, muchas gracias. Buenos días. A Teresa Bazán, gracias por estar siempre aquí, Tere. Israel Quiñones, un abrazo y saludos. Eduardo Hernández desde la Ciudad de México. Y Semena, aquí aquí estamos. Julieta Rivera, gracias. Anaún Lara desde Coatzacoalcos. Eh, me comenta que los libros de Patria de Paco Ignacio Taibo son muy buenos y también la serie que se hizo con Netflix. Sammy Magdaleno desde California, muchas gracias a todos y a todas quienes nos están viendo. A mi hermana Ana Rosa desde Yucatán. A Ceci Menezes, buenos días. Eh, a Rosa María Vázquez, desde la Alcaldía de Xochimilco. ¿Cómo está la situación en Xochimilco? Por cierto, a Diana Yam, gracias. A Sandra Martínez, un abrazo. Cafquito, que hace rato que no te veía por aquí, gracias por estar con nosotros. Desde Michigan, Rafael Hernández nos está mandando saludos. Pati Ferra, buenos días. Y también desde el Estado de México, Edgar García y Francisco Avendaño, que nos desea ánimo para este día. El, la conferencia mañanera empezó con una buena noticia, no todo es eh, tema de virus y del de, eh, el lento proceder de esta eh, pandemia que nos está afectando a todos en el mundo, no solamente a México, aunque algunos crean que parece que es, eh, México es o la pandemia o la epidemia es nada más un asunto del gobierno mexicano, es parte de esta guerra sucia que se ha armado en las redes sociales. Y de la que vamos a hablar después. Pero el día de hoy, la información que refirió el presidente Andrés Manuel López sobre el monto de las remesas se dio a conocer a través de los datos del Banco de México. Eh, los migrantes mexicanos enviaron en marzo 4.016 millones de dólares en remesas, una cifra histórica y que sorprendió a los propios analistas. Que esperaban una caída de estos recursos como consecuencia de la crisis del COVID en Estados Unidos y por supuesto también en el, el cierre de empleos. De acuerdo con los datos del Banco de México, en promedio, cada connacional que vive en Estados Unidos mandó 378 dólares a sus familiares en este mes. Estamos hablando pues, de más de seis mil pesos, casi 7 mil quinientos pesos mensuales. Ah, no, aquí dicen 8 mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos monto mayor a los seis mil ciento cincuenta nueve pesos del año pasado si los convertimos en nuestra moneda nacional los analistas atribuyen este buen resultado a que los migrantes aceleraron sus envíos al prever un deterioro en el mercado laboral sobre todo de estados unidos a la caída de la actividad económica en méxico y al incentivo que da un peso depreciado frente al dólar esta situación nos está revelando que el principal ingreso ahora del exterior de México no son las ventas del crudo, del petróleo mexicano que está pues, por los suelos, sino justamente este fenómeno binacional y altamente importante para la economía de los mexicanos, de las familias que tienen a sus hermanos, padres, tíos. Eh, parientes en fin que están eh, trabajando en Estados Unidos que se han convertido en una fuerza laboral importantísima y que desgraciadamente también han sido de los más afectados por la pandemia en Estados Unidos que es muy probable que llegue a más de cien mil personas fallecidas Esa, esos son los cálculos eh, terriblemente pesimistas en el caso de la pandemia en Estados Unidos. Este tema lo mencionó el presidente López Obrador en la conferencia matutina para pues, señalar que el México y el gobierno mexicano está en deuda con los migrantes mexicanos y sobre todo también el gobierno de Estados Unidos. Está pendiente el, la reforma migratoria y lo mencionó López Obrador eh, desde el gobierno de Barack Obama en su segundo mandato no cumplió con la promesa de hacer una reforma migratoria para proteger a los mexicanos en Estados Unidos y dijo el presidente López Obrador que esta, al, esta alza de remesas o este, esta cifra récord eh, compromete al gobierno a seguir apoyando a la población y a entregar cada mes en promedio 100 mil millones de pesos que se dispersarán en apoyos. A las empresas familiares, créditos personales, créditos a la vivienda y a programas sociales para fortalecer la economía nacional. Eh, esta parte fue muy importante en el contexto de la conferencia matutina. También se dio un avance, ya que es martes, el pulso a la salud, un avance de la situación del coronavirus en México. El doctor eh, Jorge Alcocer, secretario de Salud, y el doctor Hugo López Gatel. Mencionaron eh, pues las últimas, los últimos detalles y las últimas cifras que hemos estado observando en relación con la pandemia. Eh, lo interesante del día de hoy es que el propio doctor Hugo López Gatel presentó un cuadro comparativo que no es realizado en México, que no es realizado por estos que creen que se les están mintiendo y se les está engañando. Es un cuadro realizado por investigadores que hacen un. Eh, pues un, un análisis comparativo del comportamiento de la pandemia en Estados Unidos, en México, en Europa, en fin, en otros países que han registrado una situación muy delicada. Y lo que está revelando el cuadro comparativo es que en México se está logrando aplanar la curva de la pandemia, no solamente porque llegó con. Mmm, algunas semanas de, de retraso, afortunadamente, sino porque también ha sido un esfuerzo colectivo de la sociedad mexicana y, por supuesto, de reforzar el sistema, el eh, devastado sistema de salud en México, que heredamos pues, de los esfuerzos y la existencia de la privatización en materia de salud. Esta, estas cifras revelan que, por ejemplo, eh, la curva epidémica en México, es muy similar a la curva epidémica de otros países como eh, puede ser eh, Suecia y Suiza. Vamos a escuchar esta parte de la explicación del doctor Hugo López-Gatell en la conferencia matutina del día de hoy. ...que han tenido la mayor carga de enfermedad. Enseguida están Suiza y Suecia... Y en medio de Suiza y Suecia podemos ver la trayectoria de México. México ha tenido una duplicación inicial cada dos días, solamente los primeros cuatro o cinco días que alcanzamos los primeros 100 casos, y posteriormente tuvimos una inclinación muy drástica de la curva y empezamos a tener duplicaciones cada cinco días. Y al llegar al día 40 tuvimos un cambio también nuevamente y estamos teniendo duplicaciones cada seis días. Es decir, se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. Esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva. Eso significa aplanar la curva de la epidemia, explicó el doctor Hugo López Gatel. La ralentización, es decir, el alentamiento del número de casos, porque esto es lo que hace tan peligroso y tan intenso el asunto del virus su enorme rapidez y capacidad de transmisión que es tres veces mayor que la de la gripa o la de la influenza y en méxico se logró ralentizar alentar la epidemia de los primeros días se estaba duplicando eh, de uno a otro día después cada cinco días ahora estamos eh, viendo que se está duplicando cada seis días, por supuesto, el número es cada vez mayor. Es, son cifras que, que pues, llaman al, 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 a la, a la conciencia y además a la alerta sanitaria nacional. esto es algo muy característico de una pandemia. pero en el caso mexicano, logramos, logramos entre todos autoridades, gobiernos, sociedad civil, eh, empresarios, el enorme sacrificio de mucha gente que, no ha dejado de, que ha dejado de recibir ingresos día a día. Este es el asunto fundamental. No hay que bajar la guardia. Recordemos que justamente estamos en el periodo del mayor pico de la epidemia, que es ahora cuando se van a reflejar muchos de, los, eh, de las posibles transmisiones que se. Que se, que se transmitieron, valga la redundancia, de muchos contagios hace 10 días. Y que este periodo es muy delicado porque es el periodo en donde se concentrará la atención hospitalaria en los más vulnerables, en los más delicados, en los que necesitan hospitalización, necesitan ventiladores, porque este virus ataca el sistema pulmonar, el sistema respiratorio, y esto es lo que ha causado tantas muertes en personas mayores, en personas con problemas respiratorios, con enfermedades ya de base, enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, como tabaquismo, como la propia obesidad. Esta es la parte fundamental de la epidemia y también se refirió que eh, en otra gráfica que es la Ciudad de México y el Estado de México, en donde la progresión de la epidemia es mucho mayor, se ve clarísimo. Como hay una curva ascendente en el caso de la, la Ciudad de México, y si ustedes me dejan nada más tantito analizar, vemos que el estado o los estados donde prácticamente la epidemia ha sido eh, plana, es decir, no se, ha, y no se ha realizado ninguna curva, ha sido en Zacatecas, en Nayarit, en San Luis Potosí y en otras entidades. Después de la Ciudad de México y del Estado de México, tenemos a Baja California, a Tabasco, a Sinaloa, a Quintana Roo y a Puebla. Y va creciendo, bueno, ya bajó Veracruz, por cierto, eh, va creciendo Jalisco, aunque ya se estabilizó, y esto es un asunto importantísimo porque estamos hablando de las zonas urbanas de mayor concentración o las zonas, como en el caso de Tijuana, de Quintana Roo, de Cancún, que tienen una mayor presencia de extranjeros que en el resto del país. Esto es muy interesante, cómo se ha ido comportando el coronavirus, eh, como epidemia, como pandemia en el país. Inevitablemente hubo temas políticos. Eh, bueno, nada más eh, quisiera yo mencionarles que el, también el canciller eh, Marcelo Ebrard informó en la conferencia matutina que en ese momento se estaban eh, recibiendo 211 ventiladores de fabricación suiza que se adquirieron directamente del fabricante Hamilton y a través de la intervención del de mandatario eh, Donald Trump, el mandatario de Estados Unidos, quien, recordemos, ofreció mil ventiladores para México. Esto ya hace un, una por lo menos importante de ventiladores que también se van a incrementar con la compra, el arreglo y la fabricación, las tres opciones que van a estar. En, eh, a través del trabajo de Conacit. Inevitable, el tema de Felipe Calderón, el tema del de, presunto vínculo entre el narco, el, los narcotraficantes mexicanos más importantes del Cártel de Sinaloa, como el Mayo Zambada, o como otros como la Barbie, se vivió a partir de que el día de ayer se eh, ventilaron de nuevo las investigaciones y los audios de nuestra colega muy querida, muy respetada, Anabel Hernández, una reportera que de años atrás ha estado no solamente indagando, sino arriesgando su propia vida al documentar justamente esto que el señor Felipe Calderón dice que no sabía o que no fue cierto. Cómo la guerra contra el crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón fue en realidad una guerra contra algunos cárteles para beneficiar a otros y que una complicidad terrible y grande de eh, las autoridades eh, mexicanas en el caso de eh, Felipe Calderón y sobre todo en el caso de eh, el Mayo Zambada. Algunos medios de comunicación el día de ayer divulgaron. Eh, las declaraciones de Anabel Hernández en este sentido. Vamos a escuchar, para quienes no hayan escuchado esta afirmación de Anabel Hernández, señalando que la tecnología que Estados Unidos envió a través de la iniciativa Mérida al gobierno de Felipe Calderón no fue utilizada para combatir el narco o pacificar el país, sino para ponerla al servicio de Joaquín El Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, para perseguir a sus rivales y ex aliados, los Beltrán Leiva. Vamos a escuchar esta parte. Chapo Guzmán y del Mayo Zambada para perseguir y dar la, la cacería a los hermanos Beltrán Leiva. Justamente ese problema, que la que las tecnología, el dinero, el armamento no servía para combatir a los carteles. Se, servía en la guerra de, del cártel de Sinaloa contra sus enemigos. Y eso es lo que muy claramente describe... Eh, Vicente Zambada Niebla en su libro, en, en, en su diario, con un detalle tan minucioso de días, de horas, por ejemplo, esa guerra campal, batalla campal del 30 de abril del 2009, ahí en Cuyacán, Sinaloa, donde como los policías federales, y sabemos cómo era el señor García Luna, el señor García Luna era eficaz en estos acuerdos con los carteles, pero era muy ineficaz como policía. Tan es así que ni siquiera el cártel de Sinaloa se fiaba de él en el sentido de su eficacia. Entonces, cuando si la Policía Federal quería hacer algún operativo contra los enemigos del cártel de Sinaloa, el cártel de Sinaloa, para asegurarse que, bueno, que estos muchachos que estaban a su servicio, pero que no eran muy capaces, iban directamente en las patrullas de la Policía Federal, gente del cártel de Sinaloa, para decirles, mira, compadre, no te equivoques, que la casa que tienes que disparar es esta, no, 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 no dispares a la otra. Estas declaraciones las realizó Anabel Hernández en una entrevista que realizaron los colegas Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de La Octava el día de ayer en su noticiero de los periodistas y evidentemente generó otra oleada de reacciones. Estas de reacciones curiosamente no involucran una reacción o reacción alguna del presidente Felipe Calderón. Tan rápido, tan presto para tuitear, para responder, para mandarle una carta a la revista Proceso y desmentir eh, que él supiera de los tratos de Genaro García Luna con los cárteles, o también para debatir de manera terciarizada, no de manera directa, con la ex embajadora Roberta Jacobson, quien dijo que, pues. Ellas habían recibido mucha información de rumores y de informantes mexicanos que estaban diciendo lo que la propia Anabel Hernández ya había publicado y publicó durante el sexenio de Felipe Calderón y ha ido documentando cada vez más desde 2012 a la fecha. Ahí está la referencia que ella hace a su último libro, El traidor, que contiene los eh, escritos, cartas que envía el Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, y que evidentemente están hablando de la enorme complicidad. El presidente López Obrador, cuando fue preguntado sobre el tema, no solamente alabó el trabajo y la valentía de Anabel Hernández, sino que también ella, él mencionó que le correspondería en todo caso a la periodista decidir si declara o no en relación con el caso de eh, García Luna en Estados Unidos. Escuchemos esta parte. Valiente, es una mujer excepcional. Entonces, si ella lo decide, porque también es por voluntad, eh, puede aportar esas pruebas para este caso. Acerca de... Y acerca del, del, de, de, de si se va a investigar o no al expresidente Felipe Calderón, el actual mandatario, López Obrador, señaló que el caso de Calderón tiene que ver con la propuesta de hacer una consulta popular para juiciar no solamente a Felipe Calderón, sino a otros expresidentes. El tema aquí es que Calderón, que está muy activo porque quiere refundar o fundar un partido y relanzar o relanzarse, no sé si con fines de reelección, directa o indirecta a través de Margarita Zavala, como lo hizo en el 2018, está muy activo en redes, está evidentemente acogiendo y pagando y financiando, no sé si él o a, a alguien detrás de él, a muchos de los que están golpeando a el gobierno de López Obrador y la posibilidad de la cuarta transformación. Le cae este balde de agua fría porque evidentemente no puede decir eh, que Genaro García Luna hizo todo. Eh, a expensas y por detrás sin informar al presidente de la república. Y lo que está diciendo Anabel Hernández es que el primer interesado y que sabía de estos pactos y que los negoció fue el propio Felipe Calderón. ¿Por qué Felipe Calderón no le ha respondido directamente a Anabel Hernández? Eso no lo sabemos, eso indica que quien calla concede y aunque sea muy bravucón. Aquí hay una causa muy clara y directa de acusaciones que han sido publicadas, señaladas una y otra vez. Esto es, un, es, un, es una parte importante del debate que se está generando actualmente en torno al tema de el narco y Felipe Calderón. Por último, ya la última parte de la conferencia. Eh, Matutina tuvo que ver con el anuncio de un millón más de créditos para las eh, empresas y los empresarios que están en el asunto de la eh, pues enfrentar la pandemia. El presidente López Obrador anunció que también se van a, des, eh, a dispersar un millón de créditos más. El tema de las redes sociales, ese lo vamos a abordar el día de mañana le pidió a Facebook, a Twitter, a las, a las grandes empresas digitales que haya transparencia en su información, en sus recursos. En fin, esto fue lo que en síntesis se abordó el día de hoy en la conferencia matutina. Fue larga, fue interesante y compleja. Muchas gracias a quienes nos están mandando también eh, comentarios, dice José Francisco Jiménez Calderón sigue dando chayote a quienes critican al presidente. El dinero fluye sin medida para seguir el exterminio. Eh, Luis Salinas nos comenta, claro que quería regresar eh, a la presidencia, Felipe Calderón. Gisela Guzmán eh, nos manda eh, saludos a mí y a Anabel Hernández. Un abrazo y un saludo también a Anabel Hernández a través de este comentario y de esta plataforma. En fin, nos vemos el día de mañana en la posmañanera. Que tengan un excelente 5 de mayo. Un abrazo, gracias.